Bueno, aquí estamos de vuelta con un nuevo tutorial de programación. Bueno, hacemos un nuevo proyecto que se llame Condición Sencilla. Bueno, vamos a borrar todos los comentarios del NetBeans. Vamos a hacer algo aquí sencillo con el if. Aquí vamos a importar el paquete javax.swing.asterisco.txt. Y aquí vamos a poner, bueno, aquí vamos a poner las variables que serían estas. Vamos a poner n1, que bueno, será de tipo entero. N1, coma n2. Y listo. Bueno, entonces, if. Aquí vamos a ver lo que es if. Ya les expliqué la siguiente, la vez anterior. Bueno, vamos con el programa. Bueno, aquí hemos acabado el programa, sencillito. Aquí nos va a mandar qué tipo de números son. Si son iguales, números son iguales, si son positivos. Bueno, aquí vamos a correr el programa. Nos va a mandar a la pantalla lo que sería el Hot Option Page, el Input Dialog. Vamos a teclear un número que aquí será el 4 y aquí el 5. Los números no son iguales. Los números son positivos. Ok. Vimos. Nos mandó dos mensajes según los if que pusimos. Bueno, aquí tecleamos 5. 5. Los números son iguales. Aceptar. Y nos salió. 6 y 6. Los números son iguales. Entonces, si hacemos lo siguiente, 4 y este menos 5, los números no son iguales, los números son negativos. ¿Ok? Aquí podríamos quitar este, el else, para hacer otra cosa. Aquí, vamos a correr esto, vamos a ver por qué. Ok. Tecleo un número 5 y 5. Los números son iguales y los números son positivos. Aquí el else estaba cortando el if de arriba y no permitía que este entrara. Entonces, el if ya está explicado para qué sirve. Nos sirve para condiciones. Bueno, el programa lo explicaré en la siguiente, en el siguiente video. Gracias. Sonríe y hasta luego.